tal, pandilla de Lethal Games? Hemos regresado con un nuevo gameplay de esto que se llama Far Cry 4. Recuerda que en el capítulo anterior liberamos lo que era. Ay, se me fue. Lo que eran las estas madres. Las estas. ¿Dónde está Yuma y esa de la de Pagan y esas mamadas? ¿Cómo se llamaban? Las fortalezas. Fortalezas, tío. Las fortalezas de Yuma, de Pagan. Y hicimos por ahí algunas cosillas más. Así que yo creo que es tiempo de darle. De darle a todos. Ay, güey. Ay. Me caí. Ah, no. Es tiempo de darle. Ay, Dios. Ay, ¿qué hice? Ay, me va a romper el hocico. Ahí está. Ah, somos inmortales. Vamos a darle a la misión, pandilla. A la misión, a la misión. Sí, sí, vamos, vamos. Porque ya Ferma está molestando con que. Tiene, a ver cuándo vas a acabar esa pinche campaña, cabrón. No te estás haciendo bien, güey. Yo me estoy rifando aquí con ese mero, con Bioshock. Y también estoy jugando GTA y cosas así, güey. ¿Y tú qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Y pues ya. Tenemos que seguirle. A darle átomos. Espero que les vaya gustando. Por ahí, he de ser sincera, tíos. Me dieron por algunas, ay, güey. Sí, sube, sí, sube, 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 sube. Eso. Me dijeron, no, Terry, ¿por qué no te pones a jugar Call of Duty o Battlefield o otras de pinche un shooter, güey? Te rifas, que no sé qué. Te rifas en francotirador, güey, no mames, les dices que no sé qué. Vamos con Nóginos primero. Y pues ya, pues, me estoy, a lo mejor yo sí me animo a un shooter más. Estoy preparado para más. Oh, dijo el señor, ¿a quién enviaré? Y respondiste diciendo, aquí estoy, envíame. Tu devoción me agrada, pero aún más al señor. Encontramos otra oveja extraviada. Ya sabes qué hacer. Encuéntralo, síguelo. Toma los diamantes y tráelos de vuelta. Por boca de los infantes. Estableciste tu fortaleza para hacer callar al enemigo y ser el vengador. ¿Qué versículo es ese? La palabra de Dios no siempre viene en capítulos y versículos. ¿A dónde fuiste? Pues creo que ya se le zafó ya se le patina el coco a este muchachón. Pues bueno, vamos a darle. Ya ven que aquí, por lo regular, siempre en todas las pinches misiones somos mandaderos. Así que vamos a darles sus pataditas. Porque, ay, manejaba mucho mejor en la carrera, ¿verdad? Ay, un oso. Estupidosa. Llega a la ubicación ventajosa. Sí subimos, sí subimos, sí subimos, sí subimos. Ahí está. Me quedé callado para que fuera la. Como que el suspenso, ¿no? El suspenso, tío. Hemos llegado. Muy bien. ¿Aquí qué tengo que hacer? Se acerca un traficante, invita a que te detecten. Muy bien. Tenemos que darle sus pinches patadas a estos perros. Ahí viene. Vamos para atrás, no nos vaya a chingar. Chingada madre. ¿Cómo, o sea, cómo es que nos ve, güey? Ay, güey, nos vieron otros. No nos vio este güey que está acá. Subimos. A ver, ahí va la carretera. Sí, ya sé que me están disparando, pero pues, ¿qué puedo hacer? Ahí va la carretera. Y seguimos el auto.
El auto está dando vuelta a la izquierda. Parece ser que está... ¡Ven! Atropelló. Ah, atropelló un oso. Ah, no. Bueno, se fue la chingada. Seguimos con la persecución. La persona parece ser que viene intoxicada. No está haciendo caso a los policías. Parece ser que trae un acompañante. Así es. Muy bien. Lo tenemos que... Parece... El sujeto está bajando del automóvil. Así es, parece ser que es un hombre caucásico. Está bajando, Joaquín. Está bajando del automóvil, Joaquín. Vamos a hacer el uso de la fuerza. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Qué mamada, ¿no? Pues quedó la cosa, ¡Ay, qué pedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Anama! A ver, ven tú para acá, pendejada. Me callé. ¿Qué quieres que haga? Párate. Nada más subimos. Perdón, disculpen, señores televidentes, es que el equipo que nos da Televisa ya no es el mejor. Ya dije Televisa, qué pendejada tan más grande. Vale. Te voy a coger, tío. ¿Cuánto? A que le doy en su cabeza. Huevos. Huevos, puto. Hijo de perra. ¿Cómo es posible que se me hayas escapado? Ahí está. Huevos, puto. Ahí está. Ese era el que me iba a coger. ¡Hija, ay! Huevos, perra. ¿Quién es el que me está dispare? No lo veo, ya lo vi. Cálmese, puto. Ahí está. Yo no sé por qué soy tan buenazo, pandilla, Digo, a veces sí me falla, ¿verdad? Pero pues no puedo hacer nada más. Y nos hemos infiltrado. Y ya nos me queda una. Venga. Adentro. Ahí viene el puto. Y son tres más. Mate, papi. Ahí se perro. Ah, todavía hay más. Oh, ya, acabó la sorpresa. ¡Vamos, perra! No se vale, no te estás muriendo. Muere, puto. ¡Huevos, puto! Saludo al Messi, que siempre es eso. Al Messi, un valedor, ¿eh? No, al Messi, el futbolista, porque... ¡Ay, cómo chingan! ¡En defensa, Messi, güey! ¿Tú qué has hecho con tu vida, güey? Pues nada, carnal. Nada, no he hecho nada. Nada. Ya, perdón. Es que luego se pasan de lanza en los comentarios. Piensan que uno es de papel, ¿o qué pedo, eh? ¿O qué? Vamos a darle. Lleva el diamante de sangre al punto de entrega. Diamante de sangre, fíjense, es igualito. Ay, güey. Busquen bien en todas partes. Ok, los pendejos están aquí. ¡Oh, es puto! ¡Alguien nos dispara! ¡Nos dispara! ¡Ay, güey! Me están dando. Está huevos, puto. Es pinche tatema. Órale, culero. Órale, hijo de su pinche madre. Órale, puto. Te voy a manosear para que se te quite ahora. Ahí está. Ya ven, así de fácil, pandilla. Así de fácil es la vida. Arriba el pinche narco. Arriba el narco. Vámonos. Es momento de ir a entregar los diamantes. Diamantes de sangre suena como diente de sangre o algo así, ¿no? Bueno, si ya tuvieran el privilegio de jugar Far Cry Primal, como lo hizo el buen Fer en esto que se llama Lethal Games. Y si no lo han visto, pues vayan a verlo. No se rifa tanto como yo, pero pues. Pero pues. pues, pues,
pues está chavo el chavo, es que quieren. No todos somos perfectos. Que me vaya escuchando, me va a decir, ah, güey, ¿qué andas diciendo que yo no soy bueno con los shooters, güey? Ya está, ahí está. Un precio muy alto, misión completada. Ese ya está usado, vámonos por este. Pues bien, nivel de karma 4. Robbie Ray Rana. Se dirige a Pike. Nuevo encargo de Longinus disponible. Muy bien. Yo creo que es momento de la senda, senda dorada. A Fies. Vamos a la senda dorada, vamos a hacer misiones. Esto se trata de hacer misiones, se trata de liberar Kirat, se trata del narco, se trata de que Amitar tenga el poder y meta la droga. Que meta la pinche droga. La cantando en el baño. Me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño. Y he llegado a la senda dorada, sé que no me tiene que ver, pero ya llegamos. Vamos a salir. Vamos a entrar. Hey Jay, justo a tiempo. La retransmisión de Pagan empieza. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero lo averiguaremos. Pueblo de Kirat. Estoy seguro de que les encantará saber que las noticias sobre mi muerte son totalmente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambios. Y les ruego, Kiratíes, que se fijen en mi ejemplo y vean la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos ustedes son fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y el señor Paul Deplur, tras años de dedicación, decidieron seguir su camino. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque Yuma Lao, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de KEO, me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante, los desafío. Pongan su habilidad a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Acéptenlo. Su rey está vivo. Regocíjese. Y Yuma está a la espera, como una centinela, esperando. Atrévanse. Parece que nos está desafiando. Las minas. Ya sabes qué hacer. A las minas, ya sabes qué hacer. Revancha, huevos, putos, huevos, pinches putos. Huevos, hijos de su pinche madre, muéranse, perros. Putos. Perdón, pandilla, perdón. Dejen respiro. Ay, güey. Vamos a ver aquí las habilidades, qué pedo. El tigre, el elefante, karma. Mejoras de duración. Mejoras de karma. Eliminación con vehículo. No sé, no me convence. En cadena, esa está buena, pero pues... Está madre, necesito primero esta.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Por qué estas eran bloqueadas? Por ejemplo, completa la misión revancha. Ah, pues de hecho es de esta. Es esta, ¿verdad? A ver. ¿Dónde está esta madre? Ah, mira, está aquí en corto. Vamos, pero vamos en el. En el infocóptero. ¿Verdad que sí, Joaquín? Ay, güey. Ah, no me digas que ya no me puedo subir. Te violo, güey, ¿eh? Súbete, pendejo. Ah, pinche todo, idiota, mía. Súbete. Ay, vaya, se va. Ahí va, ahí va. Pues bueno, pandilla, hasta aquí el gameplay del día. Me he pasado mucho tiempo disculpándome Peite, por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. No puedo subir. Me encantaría que se conocieran en mejores condiciones. Ella es el motor de gran parte de mis éxitos. Cierra acuerdos con compradores internacionales. Controla a Nur y a Deplore y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército. No, al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes. ¿Cree que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas o lo que sea? Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta, pero hay un límite que estoy dispuesto a tolerar antes de cortar alguna mano. Ya hemos regresado al infocóptero, tíos. Parece ser que este día será... Ay, qué pedo, qué pedo. ¿Por qué está pidiendo? Hoy será un día normal. No hay nubes. Bueno, sí hay nubes, pero no habrá precipitaciones. Ay, güey. No habrá precipitaciones, tío. Aguanta, aguanta, aguanta la mano. Aguanta, culero. ¡Ah, qué pedo! ¿Qué pasó? ¿Explote? ¿Cómo que...? ¿Quién explota ahí, cabrón? O sea... What the fuck, man. What the fuck, man. You're a stupid man. Ta madre, tengo que ir a pata. Me lleva la ching. Tranquilo, así te diré. Anda chingando este puto oso. Te violo, güey. Corran, pendejos, ahí viene el oso. Ah, güey. Ahí está. Somos una ñonga, pandilla. Sí, digo, somos porque esto es de ustedes y yo. Esto es entre ustedes y yo. Vale, puto oso. Ah, mira, te queda este puto ahora sí. Vale, este pito. Huevos, puto. Pues a mí no me estás espantando, culero. Allá arriba el pinche narco. ¿Cuál es el pedo? Perdón, discúlpenme. Es que... Pues es que mi novia me dejó y... Y me dejó por otro. Y ustedes, huevos, putos. Ay, perdón, era... No se podía pasar, disculpen. ¿Qué pedo? Uy. Les va, pendejos, quítense. Oye. Ahí va. Ahí está. Sube. Y creo que hasta aquí llegamos. Porque ya no creo que se pueda más. Ah, y aquí hay esto. Y aquí hay lo otro. Y encontramos mina. Y esto. Ah, no, pues que se puede abrir. Chanfle. Y aquí están las minas. Ya no tenemos jeringas de esas. Vamos con uno de estos por si las moscas. Una notilla, así que el informe, sí. Y acá hay otra notilla. Sí, lo siento, sí, siéntelo más. ¿Esto va a ser, estos a flechazos o qué pedo? Yo ya no lo recuerdo. What the hell, man. Nalota, los manuscritos en San Cristo. Sí. Ay, güey. ¿Qué era eso? Estás en mi sangre. Okay. O sea, todavía... Pinche vieja nos droga, o sea, hello. ¡Patético!
Saga me manda un niño a matarme después de todo lo que hice por él. Antes de que la puta de tu padre llegara, no tenía miedo. Nadie podía hacerle frente. Entonces tu madre. Anone. Anone. ¿Qué pedo con esto? ¿Sigo el humo negro? ¿Qué es esto? Sígueme, que dice que es de AJ. Anone. Anone voy. What? Los ríos se tiñen de rojo. ¿Qué pedo? ¿Por dónde, jefe? Ay, mis tenis se van a ensuciar. Y los acabo de comprar, tío. Debilitó su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. What? Aquel día dejó de ser el rey. ¿Nos vamos a encontrar con Vas o qué pedo? ¿Vas o no vas? ¿Vas o no vas? Jim Bolvan. Venga. Nosotros podemos, tíos. Uy, ¿qué fue eso? Ahí no brilla, ahí brilla. Ah, sé que esa vieja les anda. Hija de su, qué horror. Esto se parece a la misión de Far Cry 3, ¿eh? En donde peleabas con un pinche. Como. Ay, güey, qué pedo. Uy. Oye, el pinche chamuco. Destruye la puerta, ¿ok? ¡Ay, güey! ¡Huevos, puto! ¡Chingas a tu madre! ¿Oye este pinche arco? Se parece el de... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! Nada más me dieron tres putazos y me mataron. ¡Hijos de su puta madre, man! Estoy en libertad condicional. No. Ya todas, miren, todas esas fortalezas ya las tenemos. Ay, güey. A ver. ¡Huevos, puto! Otra vez. Chingas a tu madre. A la mierda, putos. Voy directo. Ah, ¿dónde está la puta puerta? Pues no sé si se supone que es esta. ¿Y cómo verga la destruyo? Ahí digo, ¿y cómo carajos? Putos. Caemos. ¡Ah! Ese pinche loco trae un cuchillo. Puto. ¡Oh! Que ni le quería dar en la cabeza, ¿verdad? Pero yo le di. Digo, sí, le quería dar en la cabeza. Vamos, puto. Cúrate, papi. Cúrate antes de que nos maten. ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo, güey? Estás muy pendejo. No, hay que practicar. Muy bien. Ese güey a la verga. Ese güey también. El güey que está allá. Ahí está. Este pues me lo chingamos así. Ya me acordé de esta madre. Se iba haciendo el tiempo lento. ¡Huevos, puto! ¡Ah, no mames! Caí encima. Ahí está. Ya. Ah, no te falta salir. ¡Huevos, puto! Ya me acordé que esta chingadera se hacía en cámara lenta. Y yo estoy apurándome. Pues ya, ¿no? ¿Cómo penes destruyo la puerta, chinga? ¿A pinches flechazos o qué? ¿O cómo? ¿Le doy esas madres? Sí. Ah, mira, que es así de fácil, dale pene. Ahora vamos a treparnos como pinches monos. Pensaba que él lo superaría. Debía superarlo. Pero no. Lo que está roto permanece roto. Permanece débil. Pero paga. No me destrozará. Este país no me destrozará. ¡Wipi! ¡Ay, güey! Ya me iba a pasar, mames. ¿Y ahora para dónde coñas? A ver.
ver, venimos de allá. Allá ve. Ahí. ¡Oh, corre! ¡Corre! Ahí está. ¿Qué pedo con este viaje? Ya no me acordaba, ¿eh? Fíjense que ya no me acordaba, tíos. De este viajezote. Saca el churro, séquele, séquele. Panone, allá. Parece ser que nos tenemos que seguir columpiando. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Ay, güey. Allá vi, allá, 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 allá. Sube, 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 sube. ¿Qué pedo? Cúmplete. Ahí está. ¡Huevos! Ahí está. Nos curamos. Ahí está. Ah, la otra vieja, ¿qué ve qué hace? Uy, ¿qué pedo? Ahora, hijos de su pinche madre. ¿Se van a rifar o qué, putos? Ya hemos regresado a la cueva, ¿qué pedo? Esto sí está loca. Está loco, chum, papu. ¿Dónde estamos? ¡Ay, una pinche rata! ¡Oh, puta! A ver, vamos a bajar otra vez aquí. Hola, chiquita. ¿La descubriste? ¿Pero qué diablos? Dejémonos de juegos. Shokwa. Ambos sabemos lo que quieres. Sin juguetes en la cama. Me estoy volviendo loca. Ay, güey. Aguanten, culeros. Yo no les estoy atacando. Uy, puto. Oh, se me fue el puto. No mames. Este pedo sí está muy locochón, eh. Esta pinche vieja loca que droga a la gente. ¡Huevos, puto! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 No sé qué hacer. No sé si correr. No sé si cantar. No sé si volar. ¡Ay! ¡Ay! Tomamos el aire. ¡Huevos, puto! Pues bueno, pandilla, hasta aquí el gameplay del día de hoy. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir el video para que la pandilla crezca. Yo soy Terry, esto es la Dali Games jugando Far Cry 4. Recuerden que también tenemos las campañas de Far Cry, de Bioshock y más videos de GTA con el buen Fer. No es cierto, no, ya pandilla, es que se está alargando mucho el gameplay. Mejor aquí le paramos, ¿no? Para que tengamos la batalla en un solo capítulo. Bueno, entera, ¿no? La batalla. Nos vemos, pandilla, bye.